qué emoción ver la sala llena para aplaudir el trabajo que realiza nuestra amiga Marizano, que es muy importante para nosotros fomentar la paz. Les damos la bienvenida a este evento multidisciplinario, Último Colibrí, cine, música, danza y exposición, que ha organizado la Cinemateca conjuntamente con la directora japonesa Marizano. Como yo les decía, es muy importante en estas épocas fomentar la paz, unir el cine, la música, la expresión artística. Y este proyecto ha sido gracias al apoyo de la embajada, primero al trabajo diario, constante, sin ser remunerado, de Marizano, que es una amiga que desde el 2008 viene trabajando para fomentar la paz. En el 2008 estuvimos con el documental de Hiroshima, después tuvimos los 90 años de Japón, donde también se logró vincular las culturas de Japón y Ecuador, donde hicimos la danza colibrí, y ahora con este taller que es el aleteo de grillas, que la idea de Mari es que todos los ecuatorianos podamos trabajar en el origami y hacer la grilla, reunir como mil para fomentar la paz en el mundo. Así es que démosles un aplauso a Mari. Gracias al apoyo de la Embajada de México, que está aquí el ministro consejero, Roberto Fonseca, muchas gracias, porque Mari, el mismo taller lo realizó en la Filmoteca de la UNAM. También Laura Bari, agregada cultural de la Embajada de Argentina, que también le ha apoyado, porque Mari ha vivido muchos años en Argentina y también realizó el documental Loro Mario, donde pudo estrenar aquí también. Y a la Embajada de Japón, también saludo la presencia de la Embajada, que le han apoyado a Mari para hacer este proyecto, donde es de lleno de esperanzas. Parece un proyecto loco, pero es un proyecto muy lindo, creativo, donde Mari les va hoy día a contar un poquito del proyecto, o al final, Mari, ¿cómo vamos a hacer? Okay. Así es que les dejo con Mari y muchas gracias por la asistencia. Sí. Muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por su presencia a todos y especial agradecida a Cinemateca Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana desde 2008. Tuve hermoso proceso, sí, como señora Laura dice, es una locura. Ideas surge atrás de otros y importante es compañía de esas espontaneidad. Siempre sin Laura, coordinadora Laura, no puedo seguir ni estar aquí. Muchos años de proceso conjunto y confianza. Muchísimas gracias por estar como siempre. Y embajadas, es también es un tema muy dedicado, pero este proceso creativo tuve muchos desarrollos en México y Japón, Ecuador y Argentina. Y eso es muy presentada a este documental. La verdad, este documental, 2 horas de duración, está minimizada a 30 minutos, porque hay muchas sorpresas para compartir hoy, está, digamos, como reducida. Pero entendible, puntual, y me gustaría compartir esta aventura. Se llama Danza del Colibrí. Es una fantasía bailar con charango, con técnica de arte marcial, danza clásica,
Y principal que me dio unas reseñas era Danza del Colibrí en México. Entonces, esa historia me gustaría, digamos, como comienza, cuando comienza siempre hay final. Y finalizado, por suerte, hace 2 años. Y esa historia, la verdad, casi pensaba imposible, pero gracias a México, sobre todo a UNAM, pude finalizar de alguna manera, final. Después de esta introducción casi de Pericra, me gustaría compartir un proceso de 2 meses en Ecuador, Aleteo de las Grullas. Es taller de origami. Y me gustaría preguntar primer instante, ¿quién aprendió grullas aquí? Ya muchos, ¿no? Me imagino bastante, sí. Personas que aprendieron grullas, ¿no? De alguna manera en cinemateca o museos, todos son instructores de hoy, porque después hay momento de taller. Así que, por favor, su participación esperamos. Muchísimas gracias por todo, para no estar tanto, porque esto es último, por eso último colibrí. Me retiro artísticamente hoy en Ecuador. Pude lograr en México, pero en Ecuador es hoy, es final de mi carrera. Por muchos motivos, por eso quiero agradecer final, un poquito más profundo, pero para no alargar, simplemente, sí, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, su paciencia, es una cosa muy personal. Momento de entrega de certificado para estudiantes de Facultad de Artes que participaron para crear grandes grullas artísticas. Por favor, al escenario, quien está. Por favor, sí, bienvenido. Sí, ¿alguien vieron grullas grandes, formato grande en. Sí, vestíbulo? ¿Vieron? Hermoso trabajo, por favor. Sí. Es idea de esta exposición, es su favorito película, ¿no? Va a estar en encima de grullas, ¿no? Es una cosa artística y persona artista que hicieron va a subir al escenario. Ellos son de estudiantes de Facultad de Artes de cargo de Cristian. ¿Está Cristian? No. Sí. Entonces, sí, Cristian tiene su familia, ahora están en hospital. Sí, entonces eso me comunicaron. Pero presente a señora Marta, por favor. Sí, encargado de sí, Facultad de Arte. Gracias. Gracias. Ellos, cada uno, hicieron una favorito, con favorito película. Y la verdad fue una revolucionario muy fuerte. Estoy acostumbrado de ver. Grulla convencional, mejor dicho, pero ellos hicieron una grulla muy creativa y algunos yo tuve que llamar teléfono como no entendía, sí. Digamos como me parece como unas monstruoso y eso sería posible,
y tuve que llamar al teléfono y me explicaron. Realmente maravilloso. Sí, yo quiero que presentes su nombre. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, yo elegí la película de Laberinto del Fauno. En realidad es una película que siempre me ha cautivado mucho, porque en realidad trata un tema demasiado fuerte, que es la Guerra Civil Española, y la envuelve con esto de fantasía, misterio, imaginación. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que nosotros estamos rodeados de una serie de catástrofes, guerras. Ahora mismo hay crisis en muchos países, Venezuela, por ejemplo. Entonces, creo que la mejor manera de aprender de todo esto es utilizar nuestra imaginación, salir un poco de todo lo que nosotros vivimos. Yo me refiero que es necesario observar lo que estamos viviendo, tomar en cuenta las consecuencias de lo que vivimos actualmente, y que solo así nosotros podemos aprender. Si nosotros obviamos todo lo que nos rodea y eliminamos todo lo importante de nuestra vida, en realidad nosotros no vamos a poder avanzar, porque es necesario darse cuenta para poder aprender y tener un mejor futuro. Mi nombre es Rafael Delgado y mi grulla era una grulla de esta película que se llama Una Cuestión de Tiempo. Yo decidí tomar esta película porque es una película que me cautivó debido a que el protagonista, a pesar de tener la habilidad de poder viajar en el tiempo, él aprende de su vida y decide vivir un mejor día a día y lidiar con su presente más que con el poder cambiarlo. Buenas noches con todos, mi nombre es Tabata Hernández. Mi grulla fue la de Siempre a tu lado, de la película Siempre a tu lado. Creo que muchos de los que estamos aquí somos amantes de los animales. Yo considero que debemos aprender a respetar para que nos respeten. Y yo creo que esto está dirigido a la naturaleza, ¿no? Y como tal, considero que debemos amar a la naturaleza, amar a los animalitos. Y yo quería expresar eso con mi obra, ya que considero que un animalito es esa persona que te hace feliz y te puede llevar al cielo y a las estrellas a disfrutar con él. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Henry. Primero que nada, quiero agradecer a Mari por permitirme participar de este proyecto. Bueno, mi obra elegí con la película que se llama La tumba de las luciérnagas. Esta película principalmente te deja un mensaje muy bonito y te da mucho que pensar. Elegí esto porque es una película que marcó mi infancia y ahora la puedo expresar ante ustedes. Es una película que me encantó mucho. Considero que esta película nos da un mensaje de que antes que nada está nuestra familia y pese a todas las circunstancias, es quien va a estar siempre. Gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Daniel Velázquez y mi grulla está hecha en base a la película, la cual mismo también está hecha en base a la literatura. Se llama El retrato de Dorian Gray. En sí la película es de una persona que de alguna u otra manera hizo pacto con el diablo y su alma se pasa a un cuadro de su retrato, y todo lo que él hace, todos los pecados que él comete se reflejan en el cuadro, y esto nos enseña de que el exceso de muchas cosas nos ensucia en el alma y nos lleva a la muerte rápidamente. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad, gran artista y gran mensaje. Aprendí muchas cosas gracias a Facultad de Arte. Muchísimas gracias, señora Marta Palacio, presente.
Bueno, a nombre de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, quiero agradecer mucho a Mari, porque justamente estos compañeros, estos estudiantes, son los resultados de los talleres que Mari dio en la facultad. Me parece interesante, solo que tengo una duda. Tú dijiste que aquí se acaba tu vida artística, no entendí mucho. Digamos, cambio más, digamos, como más social, trabajo social. Entonces, la verdad, me da muchas vergüenza porque fue todo muy personal, individual. Y esos caminos me gustaría terminar y quería colaborar más a algo, ¿no?, más como comunitaria. Por eso, muchísimas gracias por su paciencia. Y importante presencia en el Museo de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me permitieron digamos, como conectar con niños. Y señora Sofía, presente. Aló. Sí. Bueno, Mari, nada más que agradecerte igual porque todo lo hiciste sin nada a cambio. Fuiste con buena voluntad. Desde el primer momento que conversaste conmigo en los museos, siempre hubo predisposición, buena gana para que salga este proyecto adelante. Y te agradecemos como Casa de la Cultura. Bueno, ahora voy a hacer entrega de los certificados a los chicos. Certificado de instructor de taller, aleteo de las grullas. Daniel Velázquez. Saba Fernández. Rafael Delgado. Anderson Martínez. Henry Loma. Lisette Loma. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Este certificado significa que de aquí adelante va a seguir ellos, sí, instructor del Museo de Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que sí. Y estamos previsto, no, estamos a empezar en este momento taller. Sí, todos tienen papel de, sí, cuadrado adentro. Estamos muchos instructores alrededor, pero importante es estar cerca, ¿no? Porque esto necesita apoyo a veces de lado, ¿no? Ahora vamos a empezar porque hay unas audiovisual compañía, así que, bueno, nosotros sí estaremos apoyando. Aquí tenemos instructores, aquí también estaremos trabajando con todos. Ahora va a pasar stop, ¿no? Sí. ¿Todos preparados? Lentamente procesamos. Sí, entonces seguimos. Ah, sí, pasa ya, perdón.
A sociedad. Ecovía, hay momentos que podemos colocar ahí y alguien va a estar feliz por encontrar a grullas. Tiene símbolo de buena salud, ¿no? Por historia, puede dejar la ventana de Ecovía también. Después de comer en restaurante, dejamos a staff. También una felicidad. Y si hay algunas manos de estatua, pongamos. Y por último, así podemos hacer instalación que está en afuera. Esto es todo, ¿no? Está hecho de... Sí. De visitante. Gracias. Muchas gracias.
Oh.
Sí, muchísimas gracias. Como de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Director Fernando Mosquera, maestro. Gracias. Bueno, hoy estamos improvisando, ¿no? Un poquito, yo parece que molesté, perdón. Sí, de golpe apareció con una cosa sorpresa, entonces un poquito molestando, ¿no? Perdón, ¿no? Sí, ahora organizamos. Este tema, 2012, con maestro Jorge Jaramillo, anticipadamente tuve una colaboración muy profunda y hermosa. Y es una samba que canta en japonés. Entonces, Liliana Downes, una locutora fantástica de Argentina, está leyendo qué se trata esta música. Es una historia de un loro que se llama Mario. Tiene un sentimiento por un mundo mejor. Y es una canción que me gustaría compartir nuevamente. Muchísimas gracias. Samba del Oro Mario. Thank you.
sido un privilegio, nos ha cogido de sorpresa y con un poco también de bastante pesar. El anuncio que nos hizo hoy, el día de hoy, Mari, no nos lo teníamos esperado. Así es que yo quiero pedirles a esta gran artista un gran, pero gran aplauso. Para nosotros ha sido un privilegio trabajar con ella. Transmite, como ustedes ven, mucha paz, mucho amor. Los chicos quedaron fascinados desde el primer día en que vino a decirnos canten para esto. La verdad, no nos esperábamos que fuera tan radical el asunto. En todo caso, Mari, uno nunca se jubila del arte, así que tú sabes que puedes regresar a Ecuador y vas a contar con todos nosotros. Así que te agradecemos mucho. Vamos a continuar con una canción ecuatoriana que se llama Avecilla. Todos los que los conozcan, por favor, cántenla. Muchas gracias. Para cantar juntos, entonces atención a esta letra. Es una canción de mucha esperanza y gracias a maestro Fernando Mosquera, dos temas de idioma japonés es mucho trabajo y este tema es más trabajo porque hay mucha creatividad de este maestro. Entonces me gustaría compartir esta canción con todos y seguramente coro de Universidad Central está. Creo que sí, algún lugar está. Entonces, perdón, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, por favor, bienvenido a ¿no? Sí, va a sumar, ahí está, compañeros. Sí. Entonces, muchísimas gracias por esta noche lleno de sorpresa y lleno de proceso. Y agradezco mucho a todos que me guardo en mi corazón con este documental de su mensaje. Dicen, cuerpo de baile en danza clásica, ¿no? Y difícil de saber quién está bailando. Y coro,
con muchas, muchas trabajo de todo el día, desde 6 de la tarde hasta 9 de la noche, todo el día, y está esta obra de arte, ¿no? Y muchas veces no vemos cómo está trabajando, y es muy, muy hermoso de ver cómo desarrolla, y es admirable, ¿no? Eso es, sí, me gustaría compartir siempre quiénes somos. Entonces, muchísimas gracias por compartir Areteo de las Grullas. Antes de terminar, solo Laura Godoy quisiera hacer una entrega a Marisana. Un segundo nada más. Un aplauso para Mari, por favor, y para el coro. Y le gustan las sorpresas. Estoy muy conmovida porque a Mari le conozco desde el 2008, me ha llenado de paz, y como yo digo siempre, el arte, el cine nos da lindos amigos. Desde la época que estuvo Ulises Estrella, que le recibió nuestro maestro, nos convocó a reunirnos todos para compartir el arte. Desde ahí le conozco a Mari y estoy muy emocionada porque cada vez nos sorprende, y además es un trabajo que sin descansar sigue dándonos. Entonces quiero hacerle la entrega de un colibrí para que se lleve de recuerdo, a nombre de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nombre de todas las que le conocemos desde la época de Ulises y actualmente también de la época de Diego Coral, que le hemos recibido con mucho cariño porque ella sigue sembrando mucho para fomentar la paz y además uniéndonos, no importa la distancia, lo importante es ese sentir, ese dar para todos que siempre nos das aquí, nos dejas con mucha paz y también para fomentar la paz a nivel del mundo. Mari, te aprecio mucho, te quiero mucho, y recibe este colibrí que siempre le creo que es eso. Además decir que no termina tu carrera, porque siempre va a estar, lo que decía Fernando, tu carrera, tu arte siempre va a estar presente. Tengo un recuerdo de este caballero. Ulises Estrellas me dijo una palabra corto y fue un legado, siempre digamos como una cortito, ¿no? Vuela nomás. Vuela nomás. Sí, eso me dijo y vuela nomás. Que sigas volando más. Laura Godoy, gran maestra. Entonces, Ulises Estrella me dijo, bueno, nomás, y esa palabra siempre es como tesoro, porque muchas veces duda, ¿no? Siempre, o no es siempre, pero a veces viene duda, ¿no? A ver, ¿qué hacemos acá? Algo así. Pero ahí me ayudó mucho esta palabra, bueno, nomás, es simple y así nomás, así que volamos nomás. Sí, ahí. Bueno, yo solamente quería compartir un detallito pequeño que estaba compartiendo con mis compañeras hace un rato que estábamos sentadas ahí. Y justamente sí, es que Mari es un ser muy noble. Tuvimos hace ya muchos años, y yo estuve ahí, la oportunidad de viajar. Y justamente era conmigo y con otros compañeros más del coro, que estábamos junto a un río. Y había una linda mariposita que estaba volando por ahí, volaba y volaba y revoloteaba. Y a nosotros nos llamó mucho la atención. Y justo cuando, en un momento cuando se posó, Mari puso el dedito así y la mariposita automáticamente subió a su dedo. Y se quedó ahí, entonces hay fotografía de que eso pasó. Entonces, eso solo nos demuestra la paz que tú transmites, Mari. Te quiero mucho. Muchísimas gracias. Gracias.
increíble. A veces eso significa chismosa. Grupo de coro, viajar, ¿no? Y cantar está previsto. Y como chismosamente que algo está faltando, ¿no? De 10 o 100 o 1000 dólares o no sé qué. Entonces, ¿por qué con tanta maravillosa arte acompañamos a su viaje? Afuera hay una cajita para eso, ¿no? Algunas corazón para Gran Coro de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero que venga a Japón, México y Argentina. Aquí estamos, ¿no? Entonces, esperamos su compañía a este viaje. Me parece que abril tiene que viajar. Entonces, mucho por favor. Y muchísimas gracias. Felicidades a todos y muchas gracias a su presencia.